vinieron a suprimir acá la gente que está haciendo un reclamo digno. ¿Eh? A mujeres embarazadas, chicos, acá, y queda horrible la señora. Le lastimaron todo, quedó afónica. Eso no se hace. ¿Qué reclamaban puntualmente? Reclamaban trabajo, mercadería, lo que sinceramente ellos tenían que darle a ellos, porque así llegaron a un acuerdo supuestamente. Y ahora, porque ellos hace un mes y algo ya están acá, ellos no, vienen, no es la primera vez que nos vienen a suprimir, pero esta vez sí, vinieron, golpearon a nuestros compañeros, agarraron y le llevaron preso a nuestros compañeros también. ¿Cuánta gente fue presa más o menos, se sabe? Y no sé, como 20 personas por ahí se fueron. ¿Cómo fue la represión? ¿Con balas? ¿Con...? Balas, empujones, poco más, no le pegaron a las chicas, gases lacrimógenos. Mi compañera está mal. Cuentan que bueno, que habían llegado a un acuerdo, que iban a levantar el corte, ¿eso es cierto? ¿Cómo es eso? Sí, llegaban a un acuerdo, pero no llegaron a un acuerdo. Prefirieron agarrar y vinieron a suprimir a la gente acá, porque suprimieron, es la verdad, sacaron a gente de la carpa. Eso no se hace. ¿Saben qué juez dio la orden? El juez Valor ese, ¿no tiene corazón? ¿Cómo va a venir a suprimir a la gente así? ¿Qué es lo que se cree? Está bien, es un juez, todo lo que quiera, pero no puede venir a jugar con la ciudadanía así. Y no trajo ningún papel. Vinieron los policías entonces. Infantería, los policías, y nunca vino gendarmería. Nunca vino gendarmería. Allá viene una señora que está lastimada. ¿Cómo la lastimaron a ella? Con grado lacrimógeno. Mirá cómo está la cara de ella. ¿Cuántas personas aproximadamente estaban acá en el corte? Acá había como 30, 40 personas. ¿O más? Bueno, ¿y cómo sigue la cosa ahora? Vemos que el tránsito sobre la avenida 40 está liberado. Esto se va a seguir cortando. Ellos no nos van a hacer eso a nosotros. Nosotros estamos haciendo un reclamo digno. Y el juez Valor ese no tiene corazón. Y tiene que tener en cuenta que la gente no tiene miedo. La gente no tiene miedo. Hoy hicieron esto por nosotros. Otra vez no van a hacer. Ahora se van a reagrupar entonces e intentar volver a hacer el corte. 300 familias se va a recuperar. Y todas las otras organizaciones. Ya se hizo público esto, la gente se está enterando. Público, sí. Y la señora esa que vino y golpeó a mi compañero, una ciudadana que salió del colectivo que golpeó a un compañero de nosotros y le rompió la cabeza, ni una ambulancia no vino por ello. Eso no se hace. Y le llevaron preso al pobre. Y andá a saber si le lastimaron. Supuestamente nos están llegando información que le golpearon todos nuestros compañeros. Y si hay eso, el juez Valor, ¿qué clase de persona es? No tiene corazón. Pedimos la cabeza del juez Valor, sí, pedimos.